perdón, me están informando que dentro de la iglesia hay este apoyón que se están retrasando. ¿Cómo? Me dicen que Pedro es chirreta llorando por la esquina, porque tiene a media cuadrilla todavía echándose gomina. ¿Qué? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Que una vela la prendió fuego a la permanente de la Mendoza? ¿Con el nazareno? ¿Eso cómo va a ser? Por lo visto que Juan Palomico ha hecho la voz entre el trono y la pared. ¡Ni para adelante ni para atrás! ¡Ni para adelante ni para atrás! ¡Y para colmo el monaguillo está catado! ¡Está llorando mucho! ¿Por qué ha visto a Santi la curra sin capirucho? ¡La esperanza sin nazareno! Se han perdido los de ganar. No me extraña, no me extraña, si no me da. Y el cura no quiere salir, le va a dar algo. Dime que echa de menos a su amigo Alfonso de la Vida. Veces de si quiero, del amor más verdadero, un febrero en carnaval.
Bye.
El único que ve que aquí hay mierda suya. Jesús. ¿Puedo cantarse la tuba? No. ¿Tenéis alpiste para comer o papa? Vamos. Cualquiera siembra lo más que una maceta. Thank you.
Ya la Virgen extra, ¿eh? Y toda la gente, jaja, jaja, ja. Aquí no. Aquí está barata, ¿eh, Barfo? 50 centimillos más no le vendrían más. ¿A qué no? Vamos a comer las tostadas con aceite de guasó. Bueno, yo no, que mi papá me trae. Vamos, que tenemos al aceite en carrera. Bigote, de los herradores junto a su primer Renault de procesión.
Berta se ha ido a la lista de Podemos. Echo de menos a la tele, porque todas las procesiones merecen un reportaje. Se habrá perdido una Gaborni y estará mandando un mensaje. No me sea tan mal pensado, ella siempre ha demostrado que cumple con crece. Está echando una foto a la tuba de Villa Crece. Se pide una exclusiva, más bonita y más discreta. La foto de la grimica tocando con la baqueta, con la baqueta. Gastando los viernes.